La cuestión es esta. Tú me haces el teléfono y digo, me agarraste la mano y me cambié de resolución. Pues pero bueno, aún así yo creo que merece la pena. Gracias. No está mal. Y además yo creo que apreciamos más las cosas buenas que tenemos. Yo creo que la vida se compone de pequeñas cosas. A veces muy poquitas. Més o menys. Jo sóc molt preguntadora. Sí, ja, però jo... Jo vaig a arrencar l'entrevista, m'agradaria començar parlant de l'homenatge d'avui. Allò de el Poefesta, la Poefesta, que Àngels me diu que no és el Poefesta, que és la Poefesta perquè és la festa de la poesia. La Poefesta arrenca a Oliva amb aquest reportatge al voltant de Francisco Brines. Sí. I el primer que vull preguntar-li és, bueno, doncs això, què li sembla, com ho veu, l'opinió que té de la Poefesta. I a partir d'ahir, el que m'interessa, el que jo voldria parlar és de Francisco Brines. Vull dir, com un veí de la ciutat d'Oliva, que vas començar a estudiar en dret, va continuar estudiant filosofia, se clava a ser poeta en una època en la que la poesia no estava ni molt menys molt ben mirada, ha recorregut mig món, ha donat classes, rebut premis i membre de la Real Acadèmia de la Llengua, lletra X. Vull dir, això, totes aquestes coses és el que a mi m'interessa que me conte i el més difícil és que ho hem de contar en poquet de temps. Ja, bueno... La fem en castellà o en valencià? Millor en castellà. Vale, pues en castellano. Per mi, sí. Vale, pues perfecto. ¿Preparado? Sí. Pues, si este aparato funciona. Bueno, dentro de nuestros espacios, sobre algo que contar, hemos invitado hoy a estar con nosotros y la verdad es que nos ha costado un poco, ¿eh? Pero bueno, como se suele decir en el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena, y esta es una muy buena dicha. Tenemos invitado a Francisco Brines. Seguro que todos nuestros oyentes saben quién es, han oído hablar de él, ilustre ciudadano de Oliva. Luego contaremos un poquito por qué le viene todo esto de ilustre, pero lo primero que quiero hacer es saludarle y darle la bienvenida. Bienvenido a nuestro espacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a la buena acogida con que lo haces. Don Francisco, lo primero que le tengo que preguntar, yo creo que es obligado, además estamos aquí en el Teatro Olimpia, es sobre la Poefesta, la fiesta de la poesía que cumple 13 años en Oliva y que este año además arranca con un magnífico reportaje donde se habla precisamente de usted. Sí, es. A mí me ha sorprendido la Poefesta, la cantidad de años que continuadamente se está haciendo y la magnífica acogida de la gente de Oliva a ella, y sobre todo ver que las librerías, las pocas librerías que hay aquí en Oliva, tienen su sección de poesía. Y la gente, alguna gente, pero la suficiente, se interesa y lee poesía. Y no solamente lee, sino que también escriben poesía. Porque en San Roque, el barrio de la iglesia de San Roque, donde había una reunión el día posterior a la Poefesta, se leía, la gente leía poesía que había escrito ellos.
y la gente estaba allí oyéndoles y asistiendo al aire libre aquella, en fin, un poco catarata poética. Y esto ha hecho que la poesía no sea una cosa extraña, sino ya, como quien dice, familiar. Y sobre todo, lo que esto ocasiona favorablemente es un allanamiento a alguna vocación masculina o femenina, lo mismo da, hacia la poesía por parte de alguien de aquí, y que la gente pues no crea que casa tiene un monstruo, sino todo lo contrario, que pueden estar satisfechos y orgullosos de que eso haya ocurrido en su propio domicilio. Vamos, que lo de la poesía deje de ser algo reservado para unos pocos locos raritos y pase a ser algo, bueno, pues sí, reivindicativo o no, pero algo en lo que cada uno nos podamos encontrar cómodos. Sí, porque la poesía es muy fácil de leer, porque el poema tiene una literalidad, y esa literalidad cumple la función del trampolín, por poner una imagen, en una piscina. Y en el trampolín, el saltador hace sus propias figuras, sus propios elementos plásticos de altura y de lejanía, según lo que él puede hacer, que no es obligado. Entonces la poesía, el texto es el trampolín. Pero la poesía está más allá de las palabras que se escriben o que se leen o que se escuchan. Son las que la sensibilidad de cada poeta, logra hacer revivir en el lector. Y entonces se une la sensibilidad del lector con la del poeta. Y del conjunto ese sale la emoción literaria del texto. Y esto ocasiona que el mismo poema tenga distintas lecturas según el que lo lee o el que lo escucha. E incluso en el mismo lector, según la edad que tenga, y tener una experiencia u otra, o unas lecturas asimiladas posteriormente en una fecha a otra anterior. Es decir, que el texto poético es un texto vivo, vivo e impredecible, que solamente cuando se expresa y se experimenta, se dice. Por eso es un texto, en muchas ocasiones, a mí siempre me ha parecido difícil escribir, pero bueno, usted es poeta, así es que no sé si será difícil o no, pero sí difícil de explicar, no en cuanto a la literalidad del texto, sí, no, pero sí en cuanto a lo que puede hacer sentir, claro, en cada momento, es que, a cada persona. Como he dicho antes, cada lector percibe del mismo texto una cosa diferente. Es como en la vida. En la vida vemos un espectáculo, a lo mejor, en la calle, y cada uno ve una imagen de aquello y le da un sentido personal según su propia experiencia, imaginación, etc.
O sea que es un poco la elección que hacemos en la vida, en todas las cosas. Y de la misma manera que incluso en una cosa tan obvia y tan normal como la comida, pues nos gustan unas cosas u otras diferentes. En la poesía. Y es todo alimentar. Sí, pero se alimenta de forma distinta cada uno. Sí, pero... Y además hay quien alimenta más el estómago, hay quien alimenta la vista y hay quien alimenta el alma. Claro, todo. Y el sabor y el aroma, o sea, la comida es una necesidad que tenemos para vivir, para continuar viviendo. Pero el hombre ha hecho de la comida un arte y ya lo que llamamos gastronomía, eso es tarea del hombre, invención del hombre. Y ha logrado una variedad y un conocimiento del sabor muy rico y diferente. Uh-huh. Incluso ahora, pues en la televisión parece que no hay otra cosa. ¿Qué programas de gastronomía? De gastronomía. Que no es mala cosa, pero quizá deberíamos de tener un poquito más de variedad. Variedad y sobre todo parece que nos estén enseñando a comer. Cuando los platos en cada región son creados allí y algunos centenarios, porque por ejemplo aquí tenemos un plato maravilloso que es la paella, y hay que ver la cantidad de paellas distintas que hay. Uh-huh. Y aquí hemos tenido también otro plato que ha sido la invención antes de la existencia de los restaurantes, del autoservicio, que es el puchero. El puchero uno elegía, porque son muchos elementos los que hay en él, los que prefería y los que incluso podía rechazar. Uh-huh. Es decir, había inventado el self-service cuando eso todavía no se había creado aún. No estaba comercializado. No, ni existía. Ni existía. Existía en el puchero. Pero el puchero es distinto en Madrid que en Valencia. O que, supongo, en sí. Cataluña. En muchos espacios, no sé, tenemos el maragato, el gallego, el andaluz, y cada uno tiene unos elementos diferentes, pero al fin todo es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, el sabor no es el mismo y el gusto tampoco. Pero cumple la misma función. Sí, cumple la función, que es continuar viviendo. Mm. Y es hacer de una necesidad un placer. Mm. Que también es algo de lo que cumple o cubre la poesía. Por cierto, ¿por qué empezó usted con la poesía? Y cuando empezó, bueno, ¿pensó en algún momento poder llegar a donde ha llegado gracias a ella? No, yo empecé a interesarme porque me interesó al leer poesía aquello. Me emocionó, me sorprendió. Y entonces, cuando ya vas y estudias, yo tuve también un profesor en el colegio que era poeta y me apoyé en él y le enseñé lo que yo escribía al principio. Y él me podía orientar de un modo o de otro. Y sobre todo, lo que hacía era calificar aquellos textos. Y poco a poco
vi que esa emoción lectora que yo tenía también la podía tener con lo que yo iba escribiendo. Y entonces rechazaba uno o guardaba otros, y así fui poco a poco interesándome por la poesía. Porque la poesía, como digo, tanto como lector como autor de ella, tiene algo de milagroso. Porque lees o creas lo que no existe allí, lo que tú haces que tenga cuerpo invisible y que lo corporices al leerlo o al escribirlo. Que eso también forma parte un poco de la magia de la vida, ¿no? Sí, es que es mágica la poesía. Totalmente. Es mágica, como es mágico el arte, la música también, y la pintura, todo, todo esto, que la gente además es lo quiere salvar, porque sabe que la vida no es solamente lo material, sino esto otro. Todos tenemos cuerpo, y en el cuerpo habita el espíritu. Y el espíritu es lo que nos da hondura y emoción. Y luego capacidad de imaginar y de crear, hacer sensibles cosas inexistentes. O sea, que ese mundo ha sido siempre valorado. Y el arte es un placer, es un adorno, pero es más que eso, porque es tiempo que damos a una cosa que luego no nos sirve ni siquiera en conversación de sobremesa. Porque en una conversación, en la sobremesa, no se habla de poesía. A no ser que se podría. Que estén poetas. Pero entonces se habla de chismes poéticos, no de poesía. Don Francisco, ¿uno por qué escribe poesía? ¿Por contribuir al arte, por expresarse o por necesidad? El publicarlo es cuando lo das a los demás y ves la reacción que tienen, cómo responden a lo que has escrito. Y también depende de quién es el lector. Porque también puede ocurrir, yo he conocido gente que hablando de poesía era magnífica, y saber que escribía, ir con mucho interés y con gran expectativa de leer poesía, y su poesía no interesarme. Es decir, era un poeta receptor, pero no emisor. Y al contrario, hay gente que no te causa esa impresión hablando con él, y sin embargo luego lees un poema suyo y te parece magnífico poema. Y eso es las sorpresas que tiene la vida. Porque igual a una persona que ves y que no esperas de ella ninguna cosa excepcional, cuando la tratas te agarra mucho y tú agradeces haberla conocido. Bueno, eso son las sorpresas y también sí. El problema de las apariencias, que incluso claro, con la poesía existe. También existe. Escribir poesía puede parecer difícil, pues no decíamos aquello de escribimos por necesidad, pero lo que sí que sin lugar a dudas es difícil es publicar poesía. Y usted ha publicado poesía en muchas épocas distintas. Sí, bueno, no.
Yo creo que lo más difícil es escribir buena poesía, no digamos muy buena poesía. Pero como hay gente que le gusta y además los libreros y los editores tienen una experiencia del libro y leen poesía, leen ensayos, hay muchos ensayos sobre la poesía o la prosa, pues encuentras un mundo que está cercano a ella. Y ese mundo es generoso, porque no es generoso con la palabra, sino con el texto. Y entonces, si le gusta lo que leen, pues procuran abrir las puertas para que aquello se publique. O sea, que es más difícil escribir buena o muy buena poesía que publicarla. ¿Y cuál es esa buena o muy buena poesía? Bueno, eso... ¿Dónde está la clave? Eso no se puede. Es como si alguien me preguntara por qué me gusta un plato y no otro. Tendría que... No describimos los sabores. Los sabores los experimentamos. Pero es difícil señalar dónde está la buena o la muy buena. Cuando lees, puedes hacer, pero es un ensayo sobre aquello que has leído y qué es lo que te parece bueno según tú como lector. O sea, que hablas tanto del poeta como de ti como lector de esa poesía. Pero eso lo tienes que escribir, y hasta que no lo escribes no lo sabes, no te enteras. Pero es difícil si tú dices, ay, qué buen poema, habiéndolo oído por primera vez, que salgas del lugar donde lo has leído, que te digan, ¿y por qué te ha gustado? La respuesta es casi inútil, y sobre todo sería una respuesta pobre, porque lo que dices lo tienes que ir también tú conociendo, y conociendo a medida que piensas sobre ello. Y entonces desarrollas la explicación de una cosa misteriosa. Es como el amor. No hay motivo por el cual nos enamoramos de una persona y no de otra. Nos enamoramos de una persona o de otra. Y a lo mejor pensamos que para nosotros esa persona de la que se ha enamorado un amigo muy querido nuestro, pues que es fea. Y sin embargo a él le parece extraordinaria o muy... más preferible a otra que es más bella de aspecto. O sea, que eso está bien, porque así todos sabemos que podemos ser amados, amar y ser amado, o amar y ser amada. Todos tienen esa posibilidad. Y entonces eso es justo, porque igual ocurre que a la mujer muy guapa, si no se corresponde eso con una cierta aceptación modesta, aunque contenta, de la belleza, pues que nos resulte impertinente o petulante, y que no
nos parezca, porque el interior suyo no nos parece bueno, incluso que el aspecto físico decaiga. O sea que esto es, según cada uno, tiene su propia reacción, su propio ser, educación, etc. Es decir, que en el tema de la poesía las primeras impresiones también cuentan. Sí, claro. Las primeras no son las más hondas, pero pueden contar. Son las que te dan pie a seguir, ¿no? Sí, y muchas veces si lo oyen, o si oyes el poema, depende también de quién lo lea, de cómo lo lea. Que eso también hace mucho. Claro, eso también hace mucho. Claro. Y bueno, tenemos que ir terminando, pero no me quiero terminar sin hacerle un par de preguntas. La primera de ellas, después de todo lo que ha conseguido con la poesía, de los reconocimientos, de los premios, ¿con qué se queda? ¿Qué es lo que más le llega? Bueno, lo que más me llena, lo que más me llenaría, si fuera eso verdad, es decir, si mi poesía fuera una poesía que se comunica emotivamente hacia el lector, es poder haber realizado algo personalmente que tanto he estimado como receptor. Saber que he escrito algo que antes de escribir no sabía que yo podía haberlo hecho y que se ha cumplido. Es decir, es como el que tiene una vocación y la realiza. Si una persona tiene vocación, por ejemplo, de curar, es decir, de hacer bien, y ve que es un buen doctor, médico, y que salva vidas, su vocación se ha realizado. Entonces, haber cumplido lo que se produce con esa vocación es la realización de la tarea que uno ha elegido en la vida. Y la última pregunta, y va también de elecciones. Por su actividad profesional, por sus características, ha recorrido usted prácticamente el mundo, ha dado clases en muchos lugares, ha tenido la oportunidad de vivir en distintos sitios, pero elige Oliva. ¿Por qué? Bueno, yo vivo aquí en Oliva, pues porque aquí he estado viviendo también, y luego cuando he vivido fuera, periódicamente he venido a Oliva. Y prácticamente, aun haciendo, saliendo de España en verano, también he pasado parte del verano aquí en Oliva, en la playa. Por lo tanto, Oliva para mí es como el ombligo de mi existencia. Aquí tuve mi familia, tuve mis primeros amigos, empecé a amar no solamente la naturaleza, sino también sus habitantes. Y es un lugar donde yo me siento también acogido como acogedor. Y aquí espero también cerrar los ojos
y decir adiós a la vida desde aquí. Me parece que es el lugar más adecuado. Bueno, esperemos que sea en un momento muy lejano, que todavía nos queda mucho que disfrutar de usted y con usted. Lejano o cercano, ¿cómo lo elegimos? Con conciencia. Porque yo quisiera morir con conciencia, sabiendo que aquello que miro, que veo, me sigue emocionando, y que cuando veo el paisaje de todos los días, la luz cambia, cambian las nubes, el cielo, y el paisaje es distinto, o es variable. Y entonces, como el paisaje me gusta tanto, yo no sé si es objetivo o subjetivo. Yo creo que son ambas cosas. Es objetivo y es a la vez subjetivo también. Y aquí, pues, ha ocurrido todo el vivir, desde pequeño hasta mayor, hasta tan mayor como ahora, en que por mi edad, pues, puedo ser como un bebé arrugado, me puedo caer, tengo que ir con cuidado al bajar las escaleras, porque la penúltima es la traidora. Y luego subir, pues, más despacio, pero como he subido toda la vida las escaleras que uso todo el día. Pues, don Francisco Brines, le aseguro que ha sido un auténtico placer hablar este ratito con usted. Espero que lo repitamos, que tenemos todavía muchas cosas de las que hablar, y agradecerle mucho que nos haya prestado estos minutos de atención. El agradecimiento es mío por haberme atendido tan gratamente, y sobre todo es agradecimiento en cuanto yo soy un servidor de la poesía, porque este homenaje parece que se me haga a mí, pero a quien se le hace es a la poesía. En nombre de ella, gracias. De poetas y de la talla de García Montero o de Fernando Delgado. Ahora Manolo nos dirá unas cuantas palabras sobre el documental. Yo decir, solamente sí indicar en principio que es un documental que parte desde la admiración más absoluta por la poesía de Paco Brines y el cariño que siempre es imposible no tenerlo, después uno lo trata, aunque sea ligeramente, el departamento de Spanish and Portuguese. Y así fue posible, pues, hacer este documental sencillo, simple, que quisimos hacer también algo así, sencillo, que se pareciera también a Paco, pero creo que lo mejor va a ser que lo veamos. Entonces, nada, vamos a comenzar. La vida es siempre una aventura inagotable, pero siempre con un interés vivo y además emocionante y asombroso. Y ese es el don maravilloso de la vida.